estamos observando que ya hace algunos días se han iniciado unos trabajos de mejoramiento, refacción, si se puede entender de esa manera, aquí en la calle central, como en otros puntos de la localidad. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Bueno, nosotros vemos que la prioridad es tratar de solucionar el problema del transporte urbano en la localidad de Casagrande. Para ello requerimos de varias actividades para poder realizar, ¿no? Lo primero que hemos considerado es identificar las avenidas que son más transitadas, que son avenidas principales, podríamos decir, para el tránsito, donde vamos a considerar el parchado de cada una de estas avenidas, para luego ya tener en mente hacer el sellado, que es el mantenimiento propio de las avenidas, luego la señalización y terminar, pues, en quizá pensando en semaforizar, ¿no? Porque nosotros debemos dar todas las herramientas a los conductores a fin de que podamos sancionarlo, ¿no? Para ello también se requiere brindarle la capacitación, que también la venimos efectuando, a los mototaxistas, y sacar las ordenanzas que corresponda a fin de nosotros le demos a conocer los lugares que son de uso rígido, en la cual ellos no pueden estacionarse, las vías donde ellos pueden transitar, las direcciones. Y luego ya nosotros cogeremos lo que es las unidades mismas, ¿no? La vestimenta del conductor, del mototaxista, las unidades que estén en perfectas condiciones. Creemos que solamente de esa manera podemos nosotros arreglar, ordenar el tránsito acá en la localidad de Casagrande. Sí, porque para lo que hemos notado, ingeniero, disculpe que lo corte, lo que hemos notado es que en algunas otras localidades de la provincia existe parte de un orden donde hay inclusive paraderos, donde los mototaxistas no están, pues, de un lado a otro, más bien están esperando a los pasajeros, y eso indica, pues, ¿no? Te da un indicativo de que hay cierto orden por parte de ellos mismos. Claro, nosotros apuntamos a ello, ¿no? Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es dar todas las herramientas para las reglas de juego, para que los transportistas sepan a qué atenerse, ¿no? Ahora, ¿esto es parte de una exigencia o algún pedido especial por parte de algunas asociaciones? Tenemos un gran problema acá, ¿no? El problema es de que usted sabe que los ingresos que tiene la municipalidad para poder distribuirlos se hace a través de unos talleres, presupuesto participativo. Este año, quien le habla, invitó a algunas asociaciones de mototaxistas, así como de los amigos que hacen uso del terrapuerto, a fin de que ellos participen y puedan ser beneficiados con el presupuesto que le llega a la municipalidad y poder dotarle una mayor cantidad de dinero para hacer este tipo de trabajos. Sin embargo, ellos no se han presentado, han hecho caso omiso al llamado, y simplemente lo que nosotros tratamos de hacer es trabajos donde podemos hacerlo de manera directa, pero la ley nos limita a hacer una inversión más grande, ¿no? Nos hubiera gustado hacer una inversión grande, o sea, hacerlo de una vez, en un solo momento, hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer, pero sin embargo no hemos recibido el apoyo en esta oportunidad por parte de los amigos, y esperamos que en los próximos años recibamos ese apoyo y dotar la mayor cantidad de presupuesto acá a este tipo de trabajos. ¿Qué tiempo de durabilidad garantiza estos trabajos que se vienen ejecutando? A ver, todo trabajo que nosotros hacemos, llámese viales, están proyectados a 20, 25 años. Si nosotros hacemos una evaluación, el mismo hecho de no haber tenido mantenimiento las vías, su vida útil se ha acortado. En ese sentido, nosotros lo que necesitamos es que esta infraestructura, que es muy costosa, se mantenga y tenga una duración prolongada a fin de que el desarrollo de la actividad del transporte sea la más adecuada. Para ello estamos tomando las precauciones, como le repito, haciendo los primeros trabajos que se necesitan, ¿no? Como es el parchado. ¿Estos parchados cuánto tiempo de durabilidad tendrán? Esto así, de esa manera como lo estamos nosotros desarrollando, más o menos unos 15 años debe estar durando este tipo de trabajo, ¿no? Siempre y cuando el mantenimiento sea el adecuado y sea de manera permanente, ¿no? Las pistas deben mantenerse cada medio año, deben hacerse un sellado, reforzar la capa superficial que tiene la carpeta asfáltica, pero eso casi nunca o nunca se ha hecho, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a tomar esas precauciones, ¿no? Pero para ello también se requiere bastante el cuidado que deben tener las pistas, ¿no? No hay que olvidar que el agua es un veneno para el asfalto. Entonces, desde acá aprovecho para hacer una invocación a los amigos de Casagrande, a fin de que nos ayuden a cuidar las pistas, evitando echándole agua a la carpeta asfáltica, ¿no?